las noticias que das y que me han engañado, devolviéndome mal por amor, son demasiado. Ya no puedo creer tus mentiras, ya no trago. No te puedo creer ya, mi amor. ¿Cómo haces daño? Dices puras mentiras, mentiras de verdad. Mientes como respiras y no quiero mirar. Mentiras abiertas sin piedad. Cada vez que me pides otra oportunidad. Mentiras, mentiras nada más. Dices puras mentiras, porque a Ucrania ni vas. Lo tuyo es así. Hagamos lo que hagamos, yo me siento engañado y tú tan desgraciado. No me quieras hacer tus mentiras, no trago. No te puedo creer ya, mi amor. Ya vete al caño. Dices puras mentiras, mentiras de verdad. Mientes como respiras y no quiero mirar. Mentiras abiertas sin piedad. Cada vez que me pides otra oportunidad. Mentiras, mentiras nada más. Dices puras mentiras y ya no puedo más. Mentiras, mentiras nada más. Dices puras mentiras, porque a Ucrania ni va. ¡Qué bárbaro! ¿Qué está tan bueno? ¿La revista está buena? No, estoy leyendo acá otra cosa. ¿Qué estás leyendo? No, estoy leyendo las posiciones de los eurodiputados en el Parlamento Europeo a propósito de la resolución que hicieron. Ve esta, nada más, de una eurodiputada de Suecia. Dice: llamamos a reforzar el apoyo a esos periodistas y activistas y a todos aquellos que están en estos momentos sufriendo a manos del gobierno mexicano. Hoy está más enterada que nosotros. Esta otra dice que el presidente socialista, Obrador, prefiere invertir en las políticas socialistas que bloquean el desarrollo del país. Oye, para hablar de esto, tenemos un invitado fantástico. Por línea y desde Europa es... ¡Ay, no me digas que el eurodiputado Francisco José Millán! No. ¿Quién es? Está con nosotros ni más ni menos que Gerardo Pisarello, que es miembro del Congreso Español. A ver, Gerardo, cuéntanos cuáles son tus funciones. Bueno, primero un gusto saludarlos. Efectivamente, soy diputado por la ciudad de Barcelona, en el Congreso en Madrid, y soy ahora mismo vocero en la Comisión de Relaciones Exteriores. Oye, Gerardo, queremos platicar contigo de muchas cosas, pero para empezar, hace unos días nos enteramos aquí en México de esta resolución del Parlamento Europeo, que sorprendió mucho, pero más bien primero nos sorprendió la respuesta del gobierno mexicano y después nos enteramos de lo que había dicho el Parlamento Europeo. Antes de entrar a esta resolución, a mí me gustaría preguntarte cuál es... Sabemos que el Parlamento Europeo pues es algo muy importante dentro de la Unión Europea, evidentemente,
Pero yo quisiera preguntarte cuál es la situación ahorita del Parlamento, cuál es su formación, su conformación, básicamente, dentro de los partidos de derecha, de extrema derecha, de izquierda, socialistas, en fin, ¿cuál sería su composición para entender un poco antes este Parlamento? Bueno, quizá, digamos, una de las cosas más... La Unión Europea es una organización que tiene déficits democráticos enormes, eso hay que decirlo, ¿no? Nadie se atreve a calificar a la Unión Europea como un órgano democrático. Dentro de la Unión Europea, la institución que tiene una composición democrática más directa, porque es la única elegida por la ciudadanía de forma directa, es el Parlamento Europeo, que, sin embargo, ahora presenta una peculiaridad propia de los tiempos que se están viviendo en Europa, y es que la derecha y la extrema derecha tienen una presencia cada vez más, digamos, mayoritaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, uno está acostumbrado a que tanto la derecha como la extrema derecha, digo, europea, utilicen el Parlamento Europeo para instrumentalizar decisiones que en otros tiempos hubieran sido absolutamente impensables, ¿no? Son 705 parlamentarios, ¿correcto? Eso es. Y tú dices ahorita sí hay una mayoría de derecha e incluso de extrema derecha. Claro que hay sectores de extrema derecha. Bueno, nosotros, digamos, en España los conocemos y los padecemos de manera especial, ¿no? De hecho, tenemos un eurodiputado que es Germán Tersch, que tiene un papel importante gran en lo que se refiere a las relaciones con América Latina. Bueno, que la verdad que no solamente por su pasado, por sus ancestros, sino que ellos mismos, digamos, profesan, ¿no?, una ideología que no solamente expresa la extrema derecha europea, sino que tiene vínculos muy importantes con toda América Latina. Ustedes lo saben porque ellos intentaron desembarcar en México el partido Vox, sí, sí. Pero también tienen presencia, tuvieron un papel activo en el golpe de Estado que se produjo en Bolivia contra Evo Morales. Desembarcaron hace poco junto a la extrema derecha colombiana, pues para intentar interferir en la campaña que puede convertir a Gustavo Petro en presidente. Son aliados directos de Kast, que es un reivindicador abierto del pinochetismo en Chile. O sea, los conocemos bastante bien y son un partido con vocación latinoamericana. Yo digo que son el nuevo partido de los encomenderos, ¿no? Porque ven a América Latina como una especie de colonia y buscan sus aliados, sus virreyes en diversos países para imponer sus intereses. Pues bien, esa gente de Vox está en el Parlamento Europeo y es la que impulsa muchas de las declaraciones que tienen que ver con América Latina. Y bueno, y nosotros tenemos la impresión de que en esta resolución en particular pesaron mucho los intereses de algunas multinacionales españolas, multinacionales que tienen su sede en España. Por ejemplo, lo de Iberdrola y Naturgy, ¿no? Que tienen, es decir, es curioso porque uno de los parlamentarios que se llama Francisco José Millán Mon, dijo literalmente, vinculó claramente esta resolución, es decir, sacaron una resolución sobre derechos humanos, pero vincula la resolución sobre derechos humanos con los intereses económicos de esta empresa española. A ver. Dijo Francisco José Millán Mon del Partido Popular, dijo, no hay seguridad para las personas, tampoco hay seguridad jurídica para las empresas. Esta carencia la sufren, por ejemplo... Por decir algo, las inversiones extranjeras en el sector eléctrico, entre ellas empresas europeas. Aquí como que se exhibió un poco, ¿no? Se proyectó y realmente dijo la razón real de esta resolución, ¿no crees? Bueno, miren, yo les digo la verdad. Yo durante 4 años fui vicealcalde de la ciudad de Barcelona. Y cuando fui vicealcalde de la ciudad de Barcelona, una de las cosas que hicimos fue poner en marcha un programa, esto era durante el gobierno de Peña Nieto, un programa de ayuda y de refugio a periodistas mexicanos que estaban siendo perseguidos en su momento, ¿no? Y muchos vinieron a Barcelona durante aproximadamente un año, se les daba, digamos, cobijo en la ciudad, periodistas que eran perseguidos. Nunca, nunca escuché ninguna de las personas estas de la derecha española y de la extrema derecha española preocuparse por la situación de los periodistas que eran perseguidos o asesinados en México. Ahora lo que hacen es impulsar una iniciativa en el Parlamento Europeo sobre un problema que sigue existiendo en México, que sigue siendo complicado. Reconocen en esa resolución que el gobierno actual, digamos, está impulsando y está trabajando con los organismos internacionales de derechos humanos para trabajar, digamos, para efectivamente proteger a esos periodistas, pero aprovechan la resolución y la instrumentalizan para buscar su verdadero objetivo,
que es en realidad no proteger o no defender a los periodistas y a las periodistas mexicanos, sino atacar al gobierno de México por una razón muy sencilla, por poner en cuestión los privilegios de algunas grandes empresas multinacionales. En el caso español, digamos, esto es muy claro, porque las dos empresas, como decían ustedes ahora, Naturgy o Iberdrola, digamos, forman parte del objetivo fundamental de la derecha, que es defender los privilegios de esas empresas y, por lo tanto, atacar a cualquier gobierno que pretenda algo muy sencillo, que es exigir a cualquier empresa que invierta en su país que cumpla unas reglas básicas y, si no lo hace, reclamarse el derecho, como lo está diciendo Macron y como lo dicen muchos dirigentes europeos, a incluso ejercer el control público sobre ese sector. Pues bien, eso que está proponiendo el gobierno de México para esta derecha y extrema derecha europea es algo absolutamente inaceptable, porque ya les digo, se ven a sí mismos como el nuevo partido de los encomenderos, ¿no? Ven a América Latina como un lugar al que se puede ir a expoliar recursos simplemente, y cada vez que hay un gobierno democrático que democráticamente ejerce su derecho de establecer un control público en defensa del interés general, intentar criminalizarlo. Y aquí lo hicieron, como no tenían otros argumentos, utilizando la excusa de la libertad de expresión, pero salta a la vista que lo que le preocupaba era algo muy diferente. Sí, además es muy curioso porque en realidad el Parlamento Europeo en materia de derechos humanos tiene una gran deuda incluso con los europeos. Hasta donde yo sé, el Parlamento Europeo no se ha pronunciado alrededor del caso de Pablo Hasél, que hizo un rap, que está preso en España por haber hecho un rap denunciando al rey, y tampoco ha hecho nada por defender a Julian Assange. Es decir, sí ha sacado algún documento, pero realmente no tiene, lo ha dejado morir solo, ¿no es así? Sí, absolutamente. Yo creo que, de hecho, una de las cosas que se dejaron en esa resolución es recordar que, entre otras cosas, el presidente López Obrador había intercedido, ¿no?, ante Trump en su momento para que se concediera el asilo en México a Julian Assange. Pero eso quiero decir, lo que refleja es algo que estamos viendo mucho y que desgraciadamente pasa mucho en la Unión Europea, y es la utilización de ese doble estándar, ¿no?, de ese doble rasero. Entonces, contra unos sí y contra otros no. Entonces, cuando uno ve que contra unos sí y contra otros no, se pregunta por qué contra unos sí. Normalmente son por gobiernos que quieren ejercer su soberanía, sobre todo, como digo, en el ámbito económico. Cada vez que aparezca un gobierno en América Latina que intente proteger sus recursos naturales, sus recursos energéticos, que plantea una reforma energética para proteger el litio, para proteger otro tipo de recursos, uno no va a encontrar ese tipo de decisiones, ¿no? El Parlamento Europeo no pronunció ni una sola condena sobre el golpe de Estado, por ejemplo, que se produjo en Bolivia contra el presidente Evo Morales, que tenía como uno de sus objetivos, sin duda, atacar a un gobierno que había decidido nacionalizar y proteger el litio. No hubo ni una sola declaración. Y en cambio, últimamente, la derecha y la extrema derecha no dejan de llevar iniciativas al Parlamento Europeo, por ejemplo, para decir que Jeanine Áñez, que fue responsable de ese golpe, que fue responsable de las masacres de Sacaba y Sencata y de violaciones a los derechos humanos gravísimas, es una presa política, ¿no? Este es el tipo de doble rasero que uno ve, y por lo tanto hay que recomendarle siempre a los espectadores, a las espectadoras, que desconfíen un poco, simplemente por sana duda, y se pregunten cuando salen este tipo de cosas qué intereses efectivamente hay atrás, porque siempre, siempre aparecen el nombre de grandes empresas que no se presentan a las elecciones, pero que votan cada día presionando parlamentarios y haciendo ejercer su poder en otras instituciones representativas. Sí, estamos ante monopolios voraces que tienen piel de defensor de derechos humanos, ¿no?, que se ponen el pellejo de Exacto. defensores de derechos humanos. Y es una estrategia muy vieja y tiene que ver con el tema de la iberósfera. Pero primero vamos a ir a una pausa. Ah, ok. Y ahorita regresamos para seguir comentando esto. Querido electorado, ¿cómo te me va? Hoy vamos a conocer el hermoso trabajo de Najit Samani, monera iraní. Najit Samani nació en 1988 en Isfahan, ciudad de Irán, en la que reside y trabaja como dibujante e ilustradora freelance. Najit comenzó su carrera como caricaturista en 2010, colaborando con los periódicos locales de su ciudad natal. Su interés en la caricatura editorial la ha llevado a trabajar en periódicos
revistas y agencias de noticias nacionales e internacionales, como los diarios Jam, Diario de Irán, Arman Meli, Bikuanun y las revistas Nimruz Comic de Irán, Bir Kitab Bindoste en Turquía y Boudoir Comic en Italia. Hasta la fecha, ella ha ganado más de 20 premios en prestigiados festivales iraníes e internacionales de caricatura, y sus obras se han exhibido en diferentes países, como Canadá, Rumania, China, Bulgaria, Polonia y Brasil. Naid es parte de las asociaciones Cartoon Movement y Cartooning for Peace. En sus cartones, ella expresa su preocupación por temas como los derechos humanos de niñas y niños, violencia contra las mujeres, población refugiada por conflictos armados y la emergencia climática. Su caricatura titulada Derecho a la educación de las niñas, dedicada a las niñas de Afganistán, fue seleccionada como una de las 10 mejores caricaturas de 2021 de la página Cartoon Movement. Gracias, querida Nair, por compartir tus caricaturas con Chamuco TV. Pues esa fue la chamuca Cintia Bolio. Y seguimos aquí con Gerardo Pizarello. Gerardo, yo tengo... Me llama mucho la atención, leyendo algunas de las participaciones de los eurodiputados, me llama mucho la atención la desinformación que tienen, la ignorancia de... Yo creo que no tienen la menor idea, a lo mejor no saben ni siquiera dónde está México, me da esa impresión, ¿no? Por ejemplo, la eurodiputada Evin Insir, una socialdemócrata de Suecia, llama al Parlamento a reforzar el apoyo a esos periodistas y activistas y a todos aquellos que están en estos momentos sufriendo a manos del gobierno mexicano. Luego hay una diputada italiana de un partido de derecha, Susana Ceccardi, que dice: todo esto se puede ascribir a las políticas del presidente socialista mexicano Obrador, poco incisivo en el combate a los criminales, pues prefiere invertir en las políticas socialistas que bloquean el desarrollo del país en vez de la represión de esta violencia. Pareciera que estoy leyendo una columna de algún analista mexicano totalmente opositor y que trata de desinformar. Yo podría entender que pues algunas personas no estén muy bien informadas de lo que pasa en México, pero unos parlamentarios europeos... Que además están escribiendo un documento sobre México. Pues, exacto. Pues, esperaríamos que estuvieran un poquito más informados. ¿No? ¿Qué pasa con estos eurodiputados, Gerardo? ¿Son tontos útiles? Sí, yo creo que hay mucha desinformación. Creo que también hay una cierta mirada, digamos, colonial, que todavía es neocolonial, ¿no? Sobre lo que ocurre, me parece a mí, en América, ¿no? Muy favorecida también por la perspectiva de los grandes medios de comunicación que presentan, digamos, todo lo que ocurre en América como si fuera una cosa exótica, ¿no? Con códigos que son absolutamente ininteligibles. Y en realidad, cuando uno, digamos, estira un poco del hilo, lo que ve, ya digo, que es lo que se discute en América Latina, lo que se discute en México, es cosa que se está discutiendo en muchos países europeos. Uno puede ser un socialdemócrata sueco, pero entiende perfectamente lo que significa la nacionalización de recursos energéticos básicos, entiende lo que significa una fiscalidad que no castiga a los sectores más vulnerables y que vaya sobre las grandes fortunas. Ese es un lenguaje bastante universal. Lo que pasa es que en Europa, cuando eso afecta a algunas grandes empresas multinacionales europeas, cuando un gobierno latinoamericano hace eso, ahí se pone en cuestión, ¿no? Se aplica ese tipo de doble rasero. Así que yo creo que eso se explica bastante. Y México, además, es un país grande. Yo cuando estaba en Chile ahora, porque estuve en Chile para ver la asunción de Gabriel Boric, y pocos días antes vi el abrazo entre Andrés Manuel López Obrador y Lula Ignacio da Silva, que posiblemente sea el presidente de Brasil, ¿no? Un país que también tiene en común con México, en el caso de Lula, la vocación de defender los recursos energéticos propios, de defender la soberanía energética, defender la soberanía alimentaria. Esos son principios absolutamente legítimos. Y yo creo que cuando desde Europa se critica eso, en realidad, en la mayoría de los casos, ya digo, se hace porque hay los intereses de algunas grandes empresas detrás, ¿no? Por fortuna, esa no es la visión de la gente común, de la gente de la calle. De la misma manera que cuando se produjo la conquista, ¿no?, en el siglo XV en España
hubo su Bartolomé de las Casas, hubo sus Antonio Montesinos, que decían que eso les parecía una barbaridad, sigue habiendo mucha gente en España que cuando se producen esos ataques duda un poco, ¿no? Que dice, pero esto, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué hay detrás exactamente de todo eso? Y que por el contrario, cuando en América Latina hay gobiernos populares, gobiernos progresistas que hacen políticas de mayor justicia social, etcétera, etcétera, lo celebran porque es lo que querrían para sus propios países, ¿no? Oye, fíjate, una cosa curiosa de este del documento que saca el Parlamento Europeo es que parecía que fue redactado por sectores de la derecha mexicana. Utilizan los mismos argumentos y de hecho traen una cosa que es muy interesante porque aquí en México hay un enojo por parte de los grandes consorcios mediáticos que están muy molestos con la mañanera porque el presidente todos los días rebate, establece su agenda, desmiente noticias falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que acá se pide es que el gobierno cese el hostigamiento contra los periodistas. En realidad, lo que está haciendo el gobierno es ejercer su derecho de réplica ante periódicos y medios que le sueltan mentiras. Que están haciendo política. Exactamente. Y que están haciendo política. Pero además vinculan estas expresiones del gobierno contra, desmintiendo a periodistas, lo vinculan con el asesinato de los periodistas en regiones apartadas, en regiones fronterizas. Y si tú te fijas, son dos fenómenos totalmente distintos. Los asesinatos de periodistas suelen ser cosas muy localizadas, muy locales. Bueno, pero este discurso que han armado los grandes consorcios mediáticos mexicanos, fue adoptado tal cual por el Parlamento Europeo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan fuertes serán las ligas entre estos sectores de la derecha mexicana y estos sectores de la derecha europea? Bueno, lo que pasa es que está bien, es lo que ustedes decían justamente. Aquí llegan muchas, digamos, noticias, se publican en los periódicos de periodistas en México asesinados, en Tijuana, en determinados sectores desde hace mucho tiempo. Es decir, hay una problemática, diríamos, real, ¿no?, detrás de todo eso. Lo que pasa es que aprovechan eso, bien, para no explicar lo que el gobierno actual está haciendo, ¿no?, para que se investigue en esos asesinatos, bien para confundir eso con otro tema, que es el derecho, digamos, de una persona electa por la ciudadanía a poder discrepar de la opinión de los grandes monopolios o de los grandes oligopolios mediáticos. Es decir, un tema que desgraciadamente en las democracias que tenemos son temas implanteables, es la necesidad de que haya una democratización del mundo de los medios. Eso debería ser un debate básico en cualquier democracia de nuestro tiempo. Pero cada vez cuando alguien plantea que hay una concentración oligopólica o monopólica en los grandes medios de comunicación, inmediatamente aparece la acusación de que se está queriendo ir contra la libertad de expresión. Cuando por el contrario, esa concentración mediática lo que impide muchas veces es que haya ideas plurales y que pueda haber contrastarse posiciones diferentes sobre un mismo tema, ¿no? Entonces, eso no pasa solamente en México, eso pasa, digamos, en muchos países del mundo y, por lo tanto, sí, digamos, en buena medida, buena parte de esos sectores conservadores que apoyan este tipo de críticas, ¿no?, estos intentos de difamar o de calumniar a gobiernos que plantean la necesidad de regular, ¿no?, a los grandes oligopolios mediáticos, es porque defienden intereses similares. Yo eso estoy convencido. Y además, también tengo que decir una cosa. No me extraña que esta resolución del Parlamento Europeo llegue poco después de que el presidente López Obrador anunció la reforma del mercado energético, del mercado eléctrico, después que se haya encontrado con el expresidente Lula. Es decir, todas esas cosas no son casuales, no son iniciativas que se promuevan de manera caprichosa en cualquier momento, no persiguen un objetivo político. Y ya digo, en este caso, se aprovechan de un tema que es real, la preocupación por los periodistas de a pie que pueden ser asesinados, ¿no?, porque quedan por parte de narcotráfico o por parte de otros grupos armados y violentos, y confundir eso con un debate necesario y legítimo sobre, primero, el derecho de un presidente de replicar a noticias que muchas veces son falsas, sacadas por estos grandes oligopolios, y el debate de fondo sobre si una democracia de nuestro tiempo puede ser una democracia de calidad si no hay democracia mediática y si no hay pluralismo mediático. Y cuando hay concentración mediática, eso no ocurre. Pues bueno, entonces no son desinformados ni tontos, simplemente defienden intereses. Esa es la impresión que nos queda. Y Gerardo, tenemos todavía Pizarello, más cosas de qué hablar, pero eso lo vamos a hacer en el Plus de YouTube.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de la gente que nos ve por televisión. Seguimos platicando aquí en el Plus de YouTube del Chamuco, ni más ni menos que con Gerardo Pisarello, que es parlamentario español y que nos tiene muy buena información, nos trae chismes sobre, entre otras cosas, la decisión del Parlamento Europeo sobre México. Gerardo, ¿por qué de repente la izquierda o se abstiene en estas votaciones o por qué de repente vota a favor de cosas que atentan contra sus principios? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que suele pasar es que muchas veces, digamos, las derechas lo que hacen ahora es instrumentalizar temas que son realmente graves y preocupantes, contra los que uno no puede votar en contra, para luego intentar introducir allí, ¿no?, un pequeño apartado, una pequeña coletilla, como se dice aquí, para defender otras cosas que uno no puede apoyar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, ya digo, te llevan una resolución que dice: estamos preocupados por los periodistas que fueron asesinados en diferentes ciudades de México, por el narcotráfico, por grupos paramilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno ve eso y dice, pues, ¿cómo no lo vamos a estar? Si los condenamos desde los tiempos de Peña Nieto, incluso antes, cuando se producían estas barbaridades. Pero luego, o en la letra chica, o bien en las declaraciones que ellos hacen a prensa, o en los titulares que luego le sacan los medios, resulta que el titular en realidad es el gobierno de López Obrador vulnera la libertad de prensa. Algo que no tiene nada que ver con lo que en realidad decía la resolución, o que es un agregado que ellos hacen en la exposición de motivos, ¿no? Entonces muchos diputados y diputadas de izquierda, por ejemplo en este caso, se abstuvieron porque decían: el objetivo principal parecía bueno, pero lo que vemos es que lo están instrumentalizando para atacar de manera artera, ¿no?, de manera, digamos, no limpia al gobierno actual de México, cuando ellos mismos, los que redactaron esa resolución, reconocen, ¿no?, los esfuerzos del gobierno actual que se está realizando en el marco de la Comisión Nacional de Búsqueda, la colaboración que se está haciendo con instituciones internacionales competentes. Pero eso que hacen con México, yo lo he visto, ya les digo, con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo he visto con la propia guerra de Ucrania y Rusia. Te presentan una resolución que dice: condenamos la invasión a Ucrania. Entonces uno dice: sí, de acuerdo. Pero luego hay cuatro puntos que dicen: pero apoyamos más presencia de la OTAN en Europa, apoyamos una mayor militarización. Y dice: eso ya no, ¿no? Entonces, si uno vota en contra, parece que está en contra de la condena de la invasión a Ucrania. Es una estrategia de filibusterismo parlamentario, en cierto sentido, pero es que les funciona bien, sobre todo porque ellos después controlan los títulos, las titulares que salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por eso varios diputados se abstienen. Exacto, por eso varios diputados se abstienen y dicen: esto no se puede votar a favor, porque claro, aquí hay una trampa, ¿no? Aquí además, hay una trampa, aquí hay un intento de atacar a un gobierno. Pero lo que estás insinuando es terrible. Estás insinuando que la izquierda luego es incauta y que la derecha es sumamente hipócrita y tramposa. ¿Eso es lo que estás insinuando? Bueno, que la derecha pone muchas trampas y porque saben que tienen una cosa a favor, como digo, que es los medios, la mayoría de los medios de comunicación y un control bastante importante de las redes sociales. Porque lo importante no es qué se vota, sino qué sale publicado en las redes, qué sale publicado en las televisiones, qué noticias publican los diarios digitales. Porque una vez que se publica un titular en un diario digital, eso corre como un reguero de pólvora y ya es imposible desmentirlo. Por más que lo que uno haya votado sea diferente. Por eso hay que leer muy bien las resoluciones, porque a veces no tiene nada que ver con los titulares que salen sobre eso, ¿no? Y ya digo, en el caso de México está clarísimo. Había una resolución que fundamentalmente estaba dirigida a condenar los asesinatos de los periodistas a pie en zonas muy localizadas de México. Lo que ocurre es que la derecha dice: hay que aprovechar esto, poco tiempo después, ¿no?, del anuncio de la reforma eléctrica, poco tiempo después de anuncios por parte del gobierno de México de la importancia de la soberanía energética, para atacar al gobierno mexicano. Entonces hacen esa operación, y esa operación les funciona muy bien, y a veces hay una parte de la izquierda que es bastante incauta frente a eso. A mí me llama mucho la atención que en el tema de Ucrania varios noticieros difundieron, bueno, los noticieros y en redes, difundieron imágenes o falsas o claramente manipuladas. Está el caso de un noticiero español que presentó como un bombardeo real imágenes que venían de un videojuego, ¿no? Y todo esto referido al tema de Ucrania. Nos están presentando
la guerra de... Es decir, lo que a mí me preocupa es que da la impresión de que estos medios están priorizando la idea del espectáculo sobre el tema de las noticias. ¿Cómo se está dando esta cobertura en España? ¿Cómo le puede hacer un espectador común y corriente para no caer en estos bulos, en estas mentiras? ¿Cómo hacerle para no dejarse llevar por estas narrativas dominantes? Bueno, la verdad que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque hay mucha espectacularización, digamos, en esto de la guerra. Porque es una cosa muy extraña, porque esta guerra en realidad es muy mala para Ucrania, es muy mala para Europa, es mala para Rusia, y sin embargo no se está pudiendo parar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿pero a quién beneficia todo esto que está pasando? Y de momento, seamos sinceros, a quien más está beneficiando es al sector, digamos, al partido de los combustibles fósiles y del armamento militar en Estados Unidos. Esto lo digo con toda claridad porque es lo que pienso sobre esta cuestión, ¿no? Y la verdad que el propio contexto informativo está muy, muy, digamos, permeado por esta visión. Es muy difícil tener una visión realmente crítica, ponderada. Como ciudadanos es, bueno, antes cuando estaban los canales de Russia Today, etcétera, etcétera. Bueno, uno sabía que eso era propaganda, pero ya como personas adultas uno puede saber hasta dónde medirla. Ahora, las sanciones incluyen prohibir que se difunda esa información y en cambio del otro lado se difunde una información donde también hay bulos, donde también hay digamos, mentiras falsas y en realidad, bueno, una persona medianamente informada va escogiendo las fuentes más o menos independientes, pero el ciudadano de a pie está expuesto a una desinformación constante. Y muchas veces, como decían ustedes ahora, con imágenes que mueven los afectos, que mueven los sentimientos, que indignan, que causan enorme tristeza y que luego resulta que pueden ser imágenes que salen de un videojuego, ¿no? Por lo tanto, es una barbaridad. De hasta de películas. Oye, Gerardo, acabas de mencionar que detrás de la invasión a Ucrania, realmente lo que hay en esta guerra, hay intereses y hay grandes negocios que tienen que ver con el control de energético. ¿Podrías abundar un poquito más en esto, por favor? Bueno, yo creo que una cosa de la que se habla poco es que esta guerra está muy vinculada a lo que algunos autores denominan el descenso energético, ¿no? Es decir, que vamos a un momento en que el pico del petróleo, el cénit del petróleo, está alcanzando su máximo. Y que por lo tanto ya no hay ningún país que pueda exportar petróleo en las cantidades que exportaba antes y que la guerra es un mecanismo, bueno, por el cual algunas grandes potencias están intentando dirimir el acceso a ese tipo de recursos. Y por eso yo decía que en el caso, digamos, en el caso de Europa se está viendo muy perjudicada porque la dependencia europea sobre todo del petróleo y del gas proveniente de Rusia es muy alta, ¿no? Por lo tanto, todas las sanciones que se están aplicando a Rusia son sanciones que afectan también a los países europeos, ¿no? Que están provocando impactos muy fuertes también en la propia población común. La manera en que se están disparando los precios es una manera muy preocupante. Y por lo tanto, ya digo, yo me imagino la población de Ucrania devastada, ¿no? Por la destrucción de su país. Unas consecuencias tremendas en estos términos para la población europea, también, digamos, para la población rusa, para buena parte de la población norteamericana, pero quien tiene interés en salvar esto es el gran lobby de los combustibles fósiles. Por ejemplo, Estados Unidos, que licúa mucho gas, ya está forzando a Alemania, incluso a España, a comprar gas licuado, que es mucho más caro, por ejemplo, que el gas ruso, ¿no? Estados Unidos no tiene ese problema porque no importa petróleo ni gas de Rusia, pero en cambio sí que importa, ¿no? Uranio enriquecido, níquel, hierro, y en ese sentido es muy llamativo porque las sanciones Rusia también las ha impuesto. Es decir, Estados Unidos no importa de Rusia, digamos, petróleo ni gas, pero Rusia dice pues tampoco va a haber más hierro, no va a haber más níquel, no va a haber más uranio enriquecido. Es decir, que hay una batalla muy fuerte por la apropiación de recursos energéticos, me parece, en este momento, que de eso se habla poco, y de un intento por parte de Estados Unidos, que es un imperio descabalgado, ¿no? Un imperio que está en crisis, digamos, por muchas razones, por volver a rehacer su predominio militar,
no solamente, digamos, en su relación con Rusia, porque Ucrania es una pieza, pero está toda la pieza, digamos, toda la pieza del Asia Pacífico con China, donde ahí no actúa la OTAN, pero ahí actúan las grandes potencias anglosajonas, ¿no? Ahí están los famosos cinco ojos, donde está Nueva Zelanda, donde está Canadá, donde está Australia, donde está el Reino Unido, y ahí está fuera la Unión Europea, donde echaron a Francia, digamos, de todo eso. O sea, hay una gran batalla geopolítica, que es una batalla geopolítica que si las poblaciones no nos movilizamos contra todas las guerras que se están produciendo, contra la que ha iniciado Putin en Ucrania, sin duda, pero contra todas las guerras que se están produciendo en Europa, en Asia, etcétera, etcétera, somos quienes vamos a pagar este drama, ¿no? Por lo tanto, me parece que se habla poco de eso, se habla poco de la guerra vinculada al descenso energético y a lo que va a ser el siglo de los límites, ¿eh? De los límites a un mundo regido por los combustibles, por las energías derivadas de los combustibles fósiles. Y ahí hay dos posibilidades, o se resuelve eso, como digo, de manera cooperativa, en un orden con equilibrio multipolar, o se acepta que vamos a un orden multipolar más cooperativo, o si no, la guerra va a ser una forma, digamos, permanente, casi, casi constante, de resolver esto, en prejuicio fundamentalmente de la gente del común, de la ciudadanía de a pie. Yo he escuchado que has comentado en algunas ocasiones que la solución a este problema se podría haber previsto incluso desde la época de Gorbachov. Has mencionado que la importancia de Gorbachov pudo haber planteado un entendimiento de la ex Unión Soviética con Europa y se podría haber prevenido cosas como esta, ¿no es así? Sí, por supuesto lo viene advirtiendo muchísima gente. Si digo, basta leer a personajes, digamos, a militares, a diplomáticos norteamericanos, incluso gente conservadora, gente del Partido Republicano, diciendo que todo esto se podría haber evitado si los Estados Unidos y la OTAN, digamos, hubieran renunciado a acercar a Rusia con misiles, con bases militares alrededor de toda su frontera, de una manera que hubiera sido inaceptable para los propios Estados Unidos. Imagínense si lo que armaron cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Por tener misiles rusos a una distancia mayor incluso cuando la crisis cubana de lo que están los misiles y las bases militares que están al lado de la frontera de Rusia. Y Rusia lo que pedía era eso. Y Gorbachov fue un hombre muy lúcido en ese sentido porque él proponía la Casa Común Europea, que lo que exigiera un modelo de seguridad compartido entre Europa y Rusia. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque Europa, yo soy un gran defensor de la autonomía estratégica de Europa, pero creo que Europa nunca puede tener seguridad contra Rusia. O sea, tiene que haber algún tipo de negociación diplomática para que Europa y Rusia puedan compartir también, ¿no?, un modelo comercial, un modelo de relaciones culturales, de muchos tipos, basadas en una seguridad compartida. Pero bueno, claro, Estados Unidos no tuvo interés en eso. Cuando Gorbachov lo propuso, se lo prometieron, se lo dijeron oralmente, decenas de altos dirigentes norteamericanos, y al poco tiempo, bueno, apoyaron a Boris Yeltsin, que fue el padre de las políticas neoliberales en Rusia. Gorbachov acabó totalmente desplazado y la OTAN no renunció a expandirse y a expandirse a lo largo de todos estos años. Y bueno, y eso en parte explica lo que está pasando ahora. No justifica la atrocidad de la guerra, digamos, decidida por Putin, que está costando millones de refugiados, de niños, de familias. Bueno, en fin, una tragedia sin precedentes. No justifica eso, pero lo explica. Porque desde la época de Gorbachov, con el propio Yeltsin y luego con el propio Putin, Rusia viene diciendo, a ver, Rusia no se siente segura teniendo bases militares y misiles en todas sus fronteras. Y no se siente Rusia como no se sentiría ningún país, como no se sentiría en Estados Unidos, ni ningún otro país, ¿no? Y no se hizo caso de eso. Y no se hizo caso de eso y llegamos a donde estamos, que es un enfrentamiento donde hay potencias nucleares que están en medio de todo esto y que pueden poner en peligro la subsistencia de la humanidad. Digamos, eso es una cosa que es real. Y mientras tanto, en el camino, ya viendo una cosa que es terrible, que es que estábamos saliendo de una pandemia durísima, donde se había llegado a la conclusión de que lo que hacía falta para salir de esa pandemia de una manera mínimamente digna era invertir, ¿no?, en servicios sociales, en salud pública, en educación pública, hacer una transición energética,
trabajo digno. Pasamos de eso a escuchar cada día que Alemania va a subir su gasto militar en 2 o 3 puntos, que el objetivo de todos los países es, digamos, incrementar el gasto armamentístico. La pregunta siempre es esa, ¿y eso a quién beneficia? Yo creo que a Europa no la beneficia eso, que eso no tiene que ver con los intereses de Europa. Y cuando uno rasca un poco, ya digo, lo que ve es una gran batalla entre bloques, que es la batalla sobre todo entre Estados Unidos y China, con Rusia como una pieza que digamos, está ahí. Esa es la gran batalla que se está produciendo en este momento. Y eso puede acabar, como decíamos, con un mundo que se reconozca como multipolar, pero que sea capaz de colaborar en ese multilateralismo, o bien con guerras imperiales de nuevo tipo que solo van a causar destrucción y muchísimo sufrimiento. Hay una cosa que me llama la atención y es que esta guerra tiene claramente una dimensión económica. Estamos viendo ahora que países muy importantes como la India, por ejemplo, está haciendo operaciones económicas de gran escala, pero ya sin estar ligado al patrón del dólar, ¿no? Entonces, esto por supuesto que cambia muchas cosas a nivel en el escenario económico internacional, ¿no es así? Y bueno, claro, porque podemos estar frente al fin de la globalización, tal como nos lo habían explicado estos años. Es decir, las políticas que ha venido, digamos, poniendo en marcha Estados Unidos han sido políticas tan agresivas desde el punto de vista militar que, bueno, están conduciendo a una especie de desdolarización de la economía. Porque obviamente, digamos, lo que están consiguiendo los Estados Unidos no es solamente, por ejemplo, en este caso, no solamente la destrucción de Ucrania, la separación de Rusia de Europa, sino que Rusia con China, bueno, conformen una alianza, que estén desarrollando sus propios mecanismos de intercambio financieros al margen de los establecidos por la financiarización controlada por Estados Unidos y por el dólar, que, como bien decía, si India y Pakistán vayan en la misma dirección, y que en América Latina no se vean las cosas igual. A mí esto me sorprende mucho, porque les aseguro que la visión que se tiene de la guerra aquí en Europa no es la misma que se tiene del sur global, ¿no? No es la misma que se tiene del sur global. Yo estuve hace unos días en Argentina con el presidente argentino, con Alberto Fernández, y esta cosa de Estados Unidos de exigirle a todos los países, ¿no?, que rompan cualquier relación comercial ahora con Rusia, que apliquen las sanciones a Rusia, para muchos países es absolutamente, digamos, disparatado. Lo es para Alemania, que en este momento, el corredor humanitario para que puedan los refugiados ucranianos ir a países europeos es mucho más débil que el corredor del gas, que sigue circulando por debajo de Ucrania, que es el que baja de Rusia a Alemania. Ese sigue funcionando sin ningún problema. Alemania no quiere saber nada con que se corte eso porque no se lo puede permitir. Pues no. Y por lo tanto, imagínense cuando Estados Unidos le pide eso a países de América Latina. En Argentina la gente se pudo vacunar gracias a la Sputnik, porque no había, digamos, ninguno de los grandes laboratorios querían ceder sus patentes para acceder a esas vacunas. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí vamos a un nuevo orden mundial. Hay una globalización que está en crisis. El dólar, digamos, está seriamente en entredicho. La cuestión es a qué puede dar lugar eso, ¿no? Si a un orden mejor o si estos grandes imperios descabalgados, Rusia en parte lo es, pero los Estados Unidos también, son imperios que pretenden acabar matando y arrastrando a millones de inocentes en ese furor guerrero, ¿no? Oye, claro, ¿y tú entonces eres optimista o qué tan optimista eres? Hace un momento hablabas de que es la gente la que tiene que organizarse y parar esta guerra de alguna manera. ¿Crees que realmente la gente lo podemos hacer organizándonos en todos los países? Bueno, yo de entrada creo que sí, una cosa que a mí me emociona mucho, me emocionaba, por ejemplo, en medio de esta guerra, ver mujeres y hombres que en Ucrania se ponían en las carreteras, ¿no? Cientos de personas parando tanques rusos cuando entraban, o la gente que en la propia Rusia, digamos, se manifiesta contra una guerra que considera que no es la suya, porque después de todo, ucranianos y rusos son primos hermanos, eso está lleno de familias mixtas. Es decir, existen todos los elementos sociológicos para que se pudiera haber encontrado una solución de paz, que en este caso era muy clara, porque todo el mundo sabía que eso pasaba porque Ucrania fuera un país neutral, que Ucrania no fuera utilizada como base, digamos, armada, ¿no?, por parte de las grandes potencias, pero no se quiso, digamos, buscar eso. Pero los verdaderos héroes y heroínas son la gente que se está negando a que en un momento de salida de una pandemia atroz, la salida sea la militarización, digamos, irrestricta, ¿no?, y el crecimiento de armamento
como los nucleares, que deberían estar prohibidos en todo el mundo y que no se prohíben porque las grandes potencias son las primeras que se niegan a hacerlo. Y yo creo que es muy importante que eso se pueda hacer, y por eso confío mucho en lo que se puede hacer en América Latina. Yo soy un latinoamericanista convencido, y a mí la posibilidad de que países como México, como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Chile, tengan gobiernos democráticos, tengan gobiernos progresistas, que no estén dispuestos a dejarse instrumentalizar por las grandes potencias, que ejerzan su derecho a la autodeterminación, que planteen una integración regional basada en la cooperación entre pueblos hermanos y soberanos, eso a mí me genera entusiasmo. Me parece que las voces, digamos, más importantes de crítica contra ese escenario de guerra infinita tienen que venir del sur, y van a venir del sur global. Y México en eso es un país que tiene muchísimo que decir, porque la política mexicana siempre ha sido, ¿no?, por razones históricas, una política defensora de la paz en las relaciones internacionales, defensora de la autodeterminación de los pueblos, defensora de la soberanía, digamos, de los pueblos, y de un orden mundial que no puede ser un orden imperial. Por lo tanto, son solo esos países que están preocupados en que el nuevo orden multipolar no sea un orden controlado por ningún imperio los que representan la voz de esperanza de la humanidad. Pues muy bien. Pues estamos muy impresionados por esta perspectiva global. Ahora sí que fuimos de lo local a lo global. Y bueno, pues esperamos que de esto surja un mundo mejor, o simplemente que no vayamos derechito hacia la destrucción, ¿no? Entonces, bueno. Lo malo es que no podemos decir, como decía Susanita, la de Mafalda, sí, cuando veía todas estas noticias, que decía, ay, por suerte el mundo queda tan lejos. Pero aquí el mundo está muy cerca, y como bien dices, depende mucho de todos, y esta perspectiva que tienes de lo que suceda en Latinoamérica es bien interesante. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues nos vamos. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Ha sido un auténtico placer. No, el gusto ha sido nuestro, de veras. Muchas gracias a ti. Una gran lección de geopolítica. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Compartan este programa. Nos estamos viendo en Chamuco TV. Nos vemos.